Manuela, el accidente, ¿dónde? Ahí donde estábamos parados. Ahí fue en... Ahí estaba la... Puchica. Yo pensé que había ido yendo para el cántaro, porque he visto que su papá entra ahí con sus vacas, así, las vacas que él cuida. No, en la pura calle fue. Cabal en medio cayó, me imagino, porque ahí estaba todo manchado. Y ahora la bicicleta estaba tan casi en el quineo. Bueno, pues... sabía nada, mire qué gentío había ahí. Usted y su papá, entonces hay que tomar las cosas con calma. Yo sé que es difícil porque es su papá y es sangre de su sangre, por decirlo así. Pero ya va su hermana Kevin y el Marvin. ¿No lo van a poder llevar? Por favor, una silla. Mejor una camilla, ¿no? Kevin, le van hablando al señor, va consciente, ¿no? Tranquilícese, doña Cristi. Cuidado. Sí, yo creo que está quebrado, doña Cristi.
Ajá. Es que lo que pasa es que lo tiene amarrado. Ahí se ve, ahí sí sale el lazo. Es que lo pensó con el, ¿cómo le llaman? Con el cincho. Espera, le voy a levantar un poco. Pero despacio, Kevin, porque no sabes qué fractura. Es que le tengo que quitar esto, si no, no se sale el lazo, ¿ah? Ahorita, ¿será que le puede quitar el? ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío. ¿Está quebrado? Sí. Es lamentable esto, pues la verdad que el accidente fue demasiado grande y pues va muy grave, don. Bien. ¿Qué te dijeron, Marvin? ¿Qué te dijeron que no podías entrar? Solo una persona. Sí, solo una persona dejan entrar. Bueno, amigos, don. El papá de doña Cristina ya fue ingresado y pues. Ya, sí, como verán, no dejan entrar, va. No nos dejan entrar. No dejan entrar. Ay, a mí hasta me tiembla la voz y la mano, Eddie. Es que el señor así verdaderamente venía demasiado grave, pues no se miraba nada bien y pues ahí me venía comentando como el hijo de doña Cristina venía atrás, Marvin. Él me venía comentando y que sinceramente el señor dice que no venía respirando y sí tiene un pie pero hecho lata, se le ve bastante fracturado y ya no pudimos entrar más para adentro porque no nos dejaron entrar y pues a la madre me tiembla la mano a la bestia, qué trabada vos. Vaya, conteste y vamos a continuar el video. Vaya. Bueno, como les comentaba, gente, pues es lamentable y triste pues lo que está pasando doña Cristi y pues es preocupante lo que nos dijo el nieto, pues que no venía respirando y eso es lo que nos preocupa. Nosotros ahora no sabemos nada acá, estamos afuera sin saber. Vamos a aquí a esperar noticias de lo que pase con el papá de doña Cristina y pues es lamentable, pues esperemos en Dios que todo salga bien y que no sea algo grave, porque no sabríamos, porque doña Cristina la verdad que se puso mal, muy mal al verlo ahorita cuando lo bajamos. Ay, Dios mío. Ah.
Ay, Dios mío, gente. Allá va el... Allá va el... El nieto de doña Cristina. Está llorando doña Cristina. Están gritando allá adentro. Están gritando allá adentro. Escucha que...